Salva Velasco es comunera del resguardo indígena Munchique Los Tigres, comunidad que pertenece a una de las poblaciones indígenas más numerosa en Colombia como los Nasa. Ella es hija del agua, del sol, la luna, Uma y Tai son sus progenitores. Rosalba es economista del desarrollo con experiencia en los procesos productivos de las comunidades indígenas del norte del Cauca. Ha trabajado por el empoderamiento de la participación política de la mujer indígena y por el plan de vida de la Shawala Kiwi Asin. También fue coordinadora de la Casa de Pensamiento entre 2011 y 2015, un espacio avalado por las autoridades indígenas del norte del Cauca para la investigación comunitaria que se dedica a profundizar en el conocimiento tradicional de una manera integral, técnica y científica. Ha sido líder indígena durante 20 años y ha ocupado diversas dignidades en su cabildo y en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Asin Shawala Kiwi. Actualmente es investigadora de la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política, en línea de la mujer y paz y violencias contra las mujeres jóvenes. Ha realizado numerosos estudios en torno a los temas de la cultura y la comunicación indígena, proyectos productivos y procesos comunitarios. Rosalba, junto a otras mujeres a nivel del Departamento del Cauca, ha trabajado una serie de agendas sobre el proceso de paz. Este trabajo ha arrojado varias experiencias, una de estas liderada por Fundecima, quienes han abordado temas importantes como la necesidad de desmilitarizar el territorio, la vida y el cuerpo de las mujeres. Visibilizar todas las formas de violencia contra las mujeres desde todos los ámbitos. La disminución en las limitaciones para el acceso y goce efectivo de la tierra para las mujeres en condiciones de equidad. Avances en el reconocimiento y garantías para la presentación y participación política de las mujeres. Mi ponencia, Mujer Indígena Nasa, participación política, una apuesta necesaria para la construcción de paz. Un poco así la llamé, porque creo que el momento coyuntural por el que atraviesa el país es súper importante y que las mujeres no podemos ser ajenas a este proceso. Me gustaría empezar a hablar de la participación política de la mujer indígena a partir de mi propia experiencia. Llevo 20 años acompañando el proceso organizativo. La vida que me correspondió vivir ha sido una vida atravesada por muchas cosas, empezando por la migración. Desde muy pequeña, mi madre decidió que no deberíamos estar en la comunidad y decidió que el mejor lugar para que yo creciera y pudiera formarme, sobre todo educarme, porque esa fue su apuesta siempre, era una mujer que sin saber leer ni escribir, decía que la educación le cambiaba a uno la vida. Siempre ella tenía esta idea y decidió que a los 4 años era importante salir de la comunidad y me trajo a esta ciudad. Yo crecí aquí en Cali, hice mi primaria y mi bachiller aquí. Logré trabajar también 1 año después de haber salido del bachiller. Mi familia de crianza, en el afán de que no regresara a la comunidad, también por seguramente protegerme o también por ver de que tuviera otras posibilidades aquí en la ciudad, me buscó un trabajo rápido como auxiliar contable en una empresa importante aquí en Cali. Y bueno, yo logré estar 1 año ahí y dije, no más, esto no es lo mío. Tomé la decisión de regresar a la comunidad. Una decisión que no fue fácil, porque la familia que me había criado acá, pues le parecía que no estaba bien regresar en el sentido de que, bueno, ¿y qué vas a hacer allá en la comunidad? En la comunidad, ¿qué hay para hacer para ti? Que eres bachiller, acá tienes mejores posibilidades. Y la familia propia diciendo, ¿y para qué vuelves, Rosalba? Si acá no hay nada para ofrecerte, tú ya eres caleña. Con esas dos situaciones yo dije, no, yo regreso y me quedo. Lo primero que hice fue hablar con mi abuelo para que me diera un pedazo de tierra y poder en algún momento tener una casa. Y desde ahí empezó. A los 18 años empezó todo lo que tiene que ver con la experiencia y con la intención y con las ganas de ser lideresa indígena en el territorio. Muy joven entré a ser parte del cabildo y allí fue donde tuve como mi primer tropiezo también, ¿sí? Porque uno como joven que ha estudiado en Cali, que tiene otras ideas, que viene con otras motivaciones también, entra a la comunidad también sin entender mucho a esa comunidad,
¿cierto? Y con el afán de uno hacer cosas, pues también me equivoqué, ¿sí? Tuve situaciones que luego los mayores, sobre todo, no vieron bien en mí. Y eso hizo también que con el tiempo se me juzgara por situaciones que en su momento pasaron. También fue difícil intentar vincularse en ese momento en la comunidad, de la comunidad donde yo vengo, de la comunidad de Munchique Los Tigres, la mayoría de la gente es nasayugue hablante y yo no hablo la lengua. Entonces ahí sentí la discriminación y sentí que hay indígenas que son más indígenas porque hablan la lengua y unos que somos menos indígenas porque no lo hablamos. Y entonces empezó también mi lucha por ganarme ese lugar en la comunidad, ¿sí? Ganarme un lugar que sin ser nasayugue hablante también tengo derecho de tener como comunera indígena, ¿sí? Y ese ha sido también como la lucha todos estos años. Una lucha que es difícil llevar porque está atravesada por muchas cosas. Porque una mujer que no se crió en la comunidad, una mujer que no habla nasayugue, una mujer que viene con otras ideas, una mujer que no le gusta callar, una mujer que está aspirando también a ser en algún momento líder, ¿cierto? Liderar a la comunidad, pues empieza también a ver, hay una serie de celos políticos que se empiezan a generar también entre hombres y mujeres. En algún momento pensé, ¿para qué volví? A partir de pasar a la experiencia de la Asociación de Cabildos, pues también se empieza uno a encontrar otro tipo de situaciones en el ejercicio de la participación política que también es difícil, ¿sí? En el sentido de que a las mujeres se nos cuestiona todo, ¿sí? Las mujeres no podemos hacer, las mujeres no podemos decidir por nuestra propia cuenta. Está el rol cultural que como mujeres indígenas debemos de llevar y no nos podemos salir de ahí. Las que nos salimos de ahí, las que empezamos como a decir esto no me parece o es que yo quiero hacer esto, no está bien visto y en algunos momentos a estas mujeres nos han dicho, es que te volviste feminista, hoy dicen eso de mí. Yo lo juzgué también en mi momento porque no lo entendía, porque no me había tomado la tarea también de leer y de entender qué es esto del feminismo y que no hay una sola corriente, sino que hay muchas corrientes, ¿sí? Y entendí que desde mi propia lucha, desde mis propias ganas de hacer cosas como mujer indígena, pues claro que soy feminista, ¿sí? Entonces no me tiene por qué avergonzar o no me tengo por qué sentir mal de que alguna persona me juzgue por eso, no. Al contrario, creo que lo que debo de hacer cada día más es poder reforzar mi feminismo indígena para que permita realmente cambiar procesos y prácticas que se dan en la comunidad que afectan, ¿no?, la vida de las mujeres indígenas. Pero yo creo que lo que hizo que realmente me cuestionara, sobre todo yo como Rosalba, fue haber entrado a la Casa de Pensamiento como investigadora inicialmente. Cuando la consejería de ese periodo, que ese periodo fue en el año 2009, me invitó a ser parte de este equipo, en ese momento los gobernadores se pensaron que era necesario que la CIN tuviera un espacio de investigación propio. ¿Por qué? Porque las autoridades y las comunidades estaban cansadas de que los investigadores llegaran a la comunidad a observarnos, ¿sí? Que llegaran a hacer procesos de investigación, pero que el resultado luego nunca llegaba. O sea, la comunidad sentía de que los procesos de investigación que se estaban haciendo en los territorios eran procesos que luego no se retribuían de ninguna manera, porque ni siquiera el resultado llegaba a las comunidades. Fue así que los gobernadores decidieron, hombre, tengamos nuestro propio espacio, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo podemos montar? En su momento se logró hacer un proceso con un equipo no indígena, que son los compañeros de la Corporación Ensayos para la cual ahora trabajo, y con ellos se montó la experiencia de la Casa de Pensamiento. La Casa de Pensamiento es un espacio de investigación intercultural, no solo es indígena. Y no está solo liderado por compañeros indígenas, sino que hay hombres y mujeres no indígenas, activistas, ¿cierto?, que comparten el proceso y la lucha del movimiento indígena, que son investigadores y que les pareció pues importante esta experiencia. Fue una experiencia construida, una experiencia que logró en sus 5 años tener resultados importantes, ¿sí?
Para algunos, porque para otros no fueron tan buenos, en el sentido de que las investigaciones empiezan también a decir o a señalar ciertas problemáticas que hay en la comunidad que hay que transformar, ¿sí? Pues eso no está tan bien visto por algunas personas de la comunidad, porque no es tampoco toda la comunidad, sino que algunos empiezan a, como que la Casa de Pensamiento está investigando sobre las violencias que viven las mujeres indígenas en la comunidad. Y eso, ¿cómo así? Eso es algo que está aquí, es de nosotros, esto no puede salir, no se puede conocer. Entonces empezaron también como estas, por decirlo así, como celos entre lo que estábamos haciendo nosotros y nosotras como investigadores y la realidad que hay en la comunidad, ¿no? Se idealiza mucho lo que es el movimiento indígena. Y es verdad, como movimiento indígena tenemos unos avances importantes, ¿sí? Nuestra lucha organizada de 46 años, pues así lo dicen, pero a la hora de tocar el tema de las relaciones entre hombres y mujeres, ahí sí que hay diferencias y ahí sí que hay vacíos. La Casa intentaba, a partir de sus investigaciones, empezar a replantear estas vivencias que tenemos de manera distinta, ¿sí? Pareciera ahí que la política y la investigación no la van, ¿sí? Se siente como que no es la misma cosa, o que la investigación puede rayar con la orientación política que se puede dar en la comunidad. Entonces sentimos en su momento que la política y la investigación son dos cosas aparte, y a mi manera de ver, no. Y lo digo así también por lo que he logrado hacer, también por lo que he logrado investigar, por lo que he logrado conversar con las otras mujeres indígenas, ¿sí? Nosotras a gritos le pedimos a la organización que escuche esas situaciones que están allí para que las transformemos, ¿sí? Lo hemos pedido, pero a veces pues como que no es tan importante la voz de las mujeres, es mucho más importante escuchar o la propuesta de un líder que la palabra de una mujer. Entonces, estas situaciones también hacen que liderar para las mujeres sea muy difícil. Y nos toca el doble, porque las que hemos decidido ser madres, pues tenemos que dejar listo el desayuno, despachar los hijos para el colegio, estar pendiente de los hijos, hacer la jornada de trabajo en la oficina, o si eres líder, pues hacer tu jornada en la comunidad, llegar a la casa a preparar la comida, ¿sí? Atender los hijos, ver las tareas, para poder hacer el ejercicio de la participación política. Entonces, desde esa experiencia, decir que así como hay vacíos, también hay logros, ¿sí? Hay logros importantes, y creo que cada día más, también a través del ejercicio que se viene haciendo, de las escuelas de formación política, desde el empoderamiento que queremos que las mujeres día a día pues logremos adquirir, desde formarnos en diferentes temas, eso también nos ha permitido ir logrando tener mayor posicionamiento y también mayores mujeres formadas. Hemos logrado, como a través de los procesos también que se vienen haciendo, pues empoderarnos más y también hacernos como respetar y hacer que nuestra palabra y nuestra participación sea realmente lo que nosotras estamos buscando, ¿sí? Que no sea una participación a medias solo para que nos cuenten, sino que queremos opinar y queremos sobre todo decidir, ¿sí? Decidir sobre la vida de la comunidad, decidir sobre la vida familiar y sobre todo decidir sobre nuestras vidas. Desde esta experiencia y desde este trabajo que venimos haciendo, pues también un poco se han vinculado, en el caso de Santander de Quilichao, tenemos una experiencia ahora bonita, en el sentido de que mujeres negras, indígenas, campesinas, urbanas, las mujeres trans y lesbianas de Santander de Quilichao, pues nos hemos unido en un espacio que se llama Mujeres Diversas y Paz, para apostarle a la construcción de paz, ¿sí? También en la intención de juntarnos, porque siendo quilichagüeñas ni siquiera conocemos qué hace la una o qué hace la otra, que le apostemos a la construcción de la paz. Entonces, hemos sido en eso muy juiciosas, en estudiar los acuerdos, en ver el enfoque de género cómo quedó, luego que ya no quedó, entonces ver qué ganancias sí logramos tener ahí o no, y con eso que quedó, pues hombre, cómo no las mujeres nos vamos a organizar para poder hacer incidencia y lograr que eso que está allí a la hora de la implementación pues realmente sí pase por la vida de las mujeres. Ha sido súper importante también la construcción del conocimiento, pero de un conocimiento de manera intercultural, como les decía, no solo desde la mirada indígena, sino desde la otra mirada,
que es la mirada de los hombres y mujeres no indígenas, ¿sí? Que le pueden también aportar muchísimo a nuestro proceso. Importante, ¿no?, esta construcción del poder hacer un conocimiento distinto, ¿sí?, un conocimiento más nuestro, porque se hace más desde la comunidad, desde nuestras prácticas culturales, pero que ese conocimiento es un conocimiento que no es solo indígena, sino que ese conocimiento que se va construyendo pues le permite también al otro conocer y entender más nuestra dinámica de cerca, ¿no? Nosotros logramos construir una metodología para trabajar en la comunidad, ¿sí? Entonces, también la ganancia, ¿cuál es a la hora de hacer investigación? Que el investigador no solo hizo su investigación allí, sino que luego el investigador se queda como amigo de la comunidad, ¿no? Se queda como otra persona más de la comunidad. La Casa de Pensamiento tuvo la oportunidad de tener pasantes de otros países también, ¿sí? Vino un joven mexicano a hacer su experiencia de investigación y prácticamente se enamoró de ese proceso, ¿sí? Él logró ir a un resguardo, logró convivir con la gente, logró hacer su proceso allá. Ahora que ya se graduó, que su tesis ya está lista, él vino y le devolvió a la comunidad el resultado de esa investigación, ¿sí? Porque también esa era como la intención, ¿no? De que realmente los resultados que salgan, pues que la comunidad lo conozca, para que la comunidad vea que esa problemática que esta persona estudió, pues mínimamente hay algo que te puede dar una idea, un camino para poder transformarla. Entonces, como ven, todo el tiempo hay disputas de muchas cosas, ¿no? Pero justo decir eso es a veces también difícil porque no se ve bien que tú, siendo mujer indígena, cuestiones eso, ¿sí? No se ve bien, ¿sí? A muchos dicen, Rosalba, ¿y tú por qué dices eso? ¿Tú por qué cuestionas eso? Hombre, pues si no lo cuestiono yo, que soy mujer, que soy indígena y que veo esas realidades ahí, ¿quién las va a cuestionar si el resto del mundo cree que nosotros somos la maravilla? Lastimosamente también por estos temores que hay ahí, muchas compañeras lo piensan, pero no lo dicen, ¿sí? No lo dicen, o sea, no se atreven ni siquiera en los espacios de la comunidad pararse a decir, ah, es que aquí me están violentando o es que mi esposo me pega cada vez que llega borracho, ¿sí? Muchas veces eso no se dice. Las mujeres indígenas queremos vivir una vida sin ser violentadas ni en la familia, ni en la comunidad, ni en la organización. Que podamos tener los mismos derechos, que podamos participar de igual manera, que pueda ser una participación equitativa. Esa es la búsqueda. Entonces, un poco frente a eso, sabemos y somos conscientes que habrá mucho camino que recorrer todavía, pero también por eso queremos que cada día más mujeres se empoderen, más mujeres estudien, más mujeres también se preparen en otras áreas del conocimiento, también para que esto nos permita hacer mejor o poder aportar mejor desde nuestro ser mujer en la comunidad, ¿no? ¿Sí? Muchas mujeres, porque su pareja no le apoyó, porque llegó a la organización y ese año, por X o Y situación, la gente dijo, no, tú como gobernadora no hiciste nada. O cuando uno pasa a la estructura organizativa, también no se ve que tú hiciste un buen trabajo. Entonces, todo el tiempo están ahí como, ¿y esta mujer qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está proponiendo? Cuando no se ven esos resultados, entonces la mujer, muchas de las compañeras que han decidido, pues mejor me regreso a la casa. Y se pierden buenos liderazgos. Entonces, un poco lo que hemos decidido es, bueno, motivemos más procesos de formación, logremos que más mujeres lleguen a la dinámica, lleguen a estudiar los acuerdos, lleguen a entender qué fue lo que quedó ahí, para que las mujeres luego puedan replicar eso en sus comunidades, en sus veredas, en sus barrios. Hemos hecho seminarios, hemos hecho talleres, nos hemos movilizado. Hemos logrado con la Universidad del Valle, con la sede que está allá, hemos logrado hacer una articulación interesante, hemos hecho seminarios con ellos y los estudiantes de trabajo social se han vinculado, muchas de las chicas se han vinculado al espacio de Mujeres y Paz y con ellas hemos también, bueno, la academia también, qué papel juega ahí la academia en este momento coyuntural que vive el país, ¿sí? Ver a la Universidad del Valle motivada y acompañando este proceso que las mujeres hemos iniciado en Santander es valioso, porque anteriormente ese espacio no lo había, ¿sí? Cada organización de mujeres estaba allí, cada una haciendo mil cosas, todas muy interesantes, pero no nos encontrábamos, no había un escenario que nos articulara, hoy lo tenemos. Entonces, también este espacio de Mujeres Diversas y Paz lo que ha hecho es que
podamos empezar a proponerle a algunas instituciones educativas que queremos llegar a estos escenarios, ¿sí? A hablar con los jóvenes, a contarles un poco cómo quedó, ellos también como jóvenes qué expectativas tienen o qué entienden por esto del proceso de paz, como jóvenes cómo lo están viendo y también ellos como jóvenes qué pueden aportarle a este proceso, ¿sí? Otro tema que queremos trabajar bastante es el tema de la participación política, que es donde creemos nosotras que podemos hacer como cosas, ¿sí? Un poco cómo nos organizamos para en algunos momentos empezar a llegar a las juntas de acción comunal, a las instancias de la alcaldía, qué podemos hacer para que podamos nosotras como mujeres no solo quedarnos hablando, formándonos, sino que logremos hacer incidencia y que podamos llegar a estos espacios que en muchas ocasiones han sido esquivos para las mujeres. En el caso de Santander, de 15 concejales, solo hay una. Entonces nos hemos pensado algunas estrategias para empezar a llegar a los barrios, a visitar las veredas de los resguardos, ¿sí? Y poder ir haciendo como camino para ver si en algún momento esa posibilidad de tener mayores mujeres en el consejo pues se puede dar para el caso de Santander de Quilichao. Sí, entonces son como esas apuestas ya claras que están definidas y a las que hemos empezado a trabajar. No solo como Santander de Quilichao, sino como compañeras de Medellín que también estuvieron en ese escenario y con compañeras de Bogotá, sobre todo una red de mujeres jóvenes de Bogotá que estuvo en el espacio y que hemos logrado como sinergias en el sentido de estas apuestas, de estas propuestas que queremos trabajar y bueno, vamos a seguir fortaleciendo esta red que tenemos ahora, no solo como mujeres del norte del Cauca, sino como mujeres de Bogotá y Medellín, también en el tema de desarrollo agrario, porque la mayoría de las mujeres pues no tenemos propiedad sobre la tierra, ¿no? Y también por cosas culturales la tierra por lo general se le hereda a los hombres, en el caso del pueblo Nasa, ¿sí? Y se le hereda al menor, sobre todo. La casa paterna se le hereda al hijo menor, varón. A las mujeres no nos daban, porque ahora ha ido cambiando, pero no nos daban herencia, porque el decir es que las mujeres como los maridos nos llevan para su territorio, entonces nos vamos, es para allá, para la tierra de él. Entonces no teníamos derecho a tener herencia, ¿sí? Eso se ha ido construyendo de manera distinta en los últimos años. Sería muy importante para entender como la magnitud y el camino de la lucha que han asumido las mujeres Nasa en su comunidad y en Santander, que nos explicara un poquito, un poco más cómo funciona en términos tradicionales el rol de las mujeres y también qué elementos de esa cultura tradicional se pueden rescatar para un futuro mejor y cuáles definitivamente hay que eliminar. Pues realmente dentro de la cultura, ¿no? Son cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos años de regresar a la comunidad, porque como les dije, no me crié en la comunidad. Entonces no pude desde chiquita sentir cómo es esta vivencia de la mujer indígena, lo experimenté y lo he vivido de los 18 años en adelante, pero un poco en la cotidianidad cómo funciona, o al menos culturalmente cómo nos dicen, ¿no?, que tenemos que ser las mujeres. Entonces un poco el rol nuestro es un rol de estar en la familia, un rol cuando decidimos tener pareja pues dedicarnos a la pareja, a tener los hijos, dedicarnos un poco a acompañar en el proceso productivo, ¿sí? Entonces ir a la huerta, ir a jornalear, acompañar al esposo, al compañero o al marido, como se dice, en lo que haya que hacer, ¿sí? En la vida cotidiana, cargar leña, ir por el revuelto, levantarse temprano a cocinar, ¿sí? Entonces un poco la vida de las mujeres en su mayoría, pues gira alrededor de esta cotidianidad, del rol de ama de casa, ¿sí? Y que lastimosamente uno dice, no solo con las mujeres indígenas, sino con el resto de las mujeres, es un trabajo que no se valora y que mucho menos nos pagan por hacer, ¿sí? Y fuera de que no nos pagan, no se valora. A veces uno se levanta tan temprano a hacer las cosas y a veces llega el marido y le dice, uy, pero ¿y qué hiciste hoy? ¿Y qué tanto hiciste hoy? ¿Que hoy no, que no está lista tal sembrado? ¿O que no cogiste el café? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué estuviste haciendo en la casa?
a esa cotidianidad se enfrentan las mujeres indígenas, y yo creo que no solo las NASA, sino la mayoría de mujeres, porque ese es el rol que la comunidad, pero también la sociedad, nos ha dicho que así tiene que ser, ¿sí? A las mujeres anteriormente no se les daba estudio. Mi mamá no estudió, mi mamá no sabía leer ni escribir, porque mi abuelo decía que ¿para qué se le daba estudio a las mujeres? Si las mujeres conseguían marido y se iban y el estudio se perdía. Desde esa realidad uno también empieza a cuestionarse cosas, por lo menos yo cuestiono, y eso no le gusta a muchas mujeres tampoco en la comunidad, lo que yo estoy pensando, y es un poco que a nosotros en la comunidad nos enseñan la complementariedad, y nos dicen que los hombres y las mujeres somos un complemento, que hay armonía y equilibrio cuando logramos ese complemento. Yo soy de las que digo que ese complemento es una búsqueda todavía, porque ese complemento no existe en la comunidad, ¿sí? Que de pronto lo hablamos, lo decimos, yo creo que ese es el ideal y es el sueño, pero no es la realidad, al menos hoy no. Cuando yo no tengo derecho a expresar mi opinión, pues a mí no me pueden decir que ahí hay complemento. Entonces también creo que hay cosas de la cultura que son muy importantes, lo que tú decías, como muy importante rescatar, y si realmente esto de la complementariedad existe, hombre, pues hagámoslo real, ¿sí? Hagámoslo real. Y a veces también se siente en el ambiente, cuando estamos reunidas las mujeres, de que, ay, es que ella habla pues porque ella estudió, porque ella pudo salir, porque ella es la líder, pero como yo pues no sé, yo no conozco. Entonces también hay desigualdades entre nosotras a partir de esa forma como nos hemos ido a lo largo del tiempo, dejando de asumir este rol cultural, de que somos las que transmitimos la cultura, entonces todo está bajo nuestra responsabilidad, hay que enseñarle a tejer a la niña y eso solo es la tarea de la mujer, hay que enseñar los oficios de la casa, entonces siempre es la mujer la que ha estado ahí. Entonces eso es una palabra que se conoce mucho afuera, las mujeres indígenas son las transmisoras de la cultura, y yo digo, hombre, ¿cómo así? Es que solo nosotras, ¿sí? ¿Y los hombres dónde están? O sea, ¿dónde queda el papel de los hombres en la transmisión de la cultura? Porque es algo que nos han puesto a cargar solo a nosotras. ¿Por qué? Yo siempre me lo he preguntado, ¿sí? Y como me lo pregunto también un poco en la relación de pareja que yo tengo, hemos intentado de que el hijo que tenemos, hombre, es nuestra responsabilidad. Yo como mamá oriento una cosa, pero es que a usted como papá le corresponde orientar otra. O sea, esa no es solo mi carga, porque yo no hice solo el hijo, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene esta idea también, pues uno empieza también desde su propia familia a pensarse otra forma de familia en la comunidad. Yo soy estudiante de la maestría de educación con énfasis en género, educación popular y desarrollo de aquí de la Universidad del Valle. Y algo que me llama la atención es que igual yo te escucho y precisamente en todo ese hallazgo que he estado haciendo desde mi proyecto de investigación, las indígenas con las negras vivimos la misma situación, las mismas prácticas culturales. Yo diría que en la comunidad negra es mucho más fuerte. Y mi pregunta de investigación es, ¿cómo entienden las jóvenes la participación política? Porque tú lo decías. Entonces también mi pregunta es, en ese empoderamiento que andamos buscando precisamente para que se dé esa participación política, ¿cómo lo vienen ejerciendo las indígenas? Justo el estudio que se trabajó, pues nos dio como herramientas para entender también cuál es la lógica que estamos entendiendo las mujeres por participación política, ¿no? Porque a veces se cree que la participación política solo es la participación política electoral, ¿sí? Y creemos que cuando hablamos de participación política, ese es el único escenario, ¿sí? Entonces, hay mujeres que dicen, no, es que no hablemos de eso, no hablemos de eso porque, eso para qué, pura politiquería, ¿sí? Porque siempre lo relacionamos es hacia esa sola parte que es lo político electoral. Entonces, nosotras hemos intentado también como darle un vuelco a esta mirada de lo que es la participación política, porque para el caso del pueblo NASA, nosotros decimos que somos políticas desde que nacemos, ¿sí? Y nos formamos hombres y mujeres para eso. Entonces, desde muy chiquitos hay las posibilidades de hablar de estos temas, ¿sí? Los hijos aprenden
yendo con nosotras a las asambleas, a los congresos, ¿sí? Entonces, un poco pareciera que eso está en nosotras y en nosotros. Entonces, decíamos también, es que la participación política no es solo lo electoral. Yo hago participación política desde mi familia, como les decía, ¿sí? Desde lo que yo estoy construyendo allí como pareja, ¿sí? Y nosotros lo hemos puesto como en tres niveles. La participación política en la familia, que es como el primer nivel donde yo hago el ejercicio de la participación política. El escenario del cabildo y el espacio de la organización, en este caso de la CIN, es la estructura zonal en donde también hay un ejercicio de empoderamiento y de acceso, ¿no?, a ciertos cargos que te dan la posibilidad de hacer ese ejercicio. ¿Sí? Entonces, no solo es esa mirada de lo electoral, sino de cómo yo cada día entiendo, nosotros decimos allá, lo político organizativo. Para nosotros eso va junto. Entonces, también, cómo las mujeres se ven ahí. Entonces, decíamos también desde esa reflexión, pero es que tampoco es suficiente con que sean mujeres, porque ahí también nos hemos chocado, como se dice. Uno cree que porque es una mujer la que está al frente hoy, ejerciendo el liderazgo con su bastón de mando, pues va a apoyar las luchas de las mujeres, nos va a atender, nos va a apoyar, y resulta que no es así. Entonces decíamos también, es que no es suficiente entonces con ser mujer, ¿sí? No es suficiente con ser mujer. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Pues mujeres conscientes, formadas, críticas, ¿sí?, cualificadas, para que cuando lleguen a este espacio no se dejen absorber por la dinámica masculina que hay, sino que ellas como mujeres líderes puedan hacer su dinámica femenina, ¿sí?, que es ahí donde no lo hemos logrado todavía, porque sí hemos tenido varias compañeras, pero a veces ellas mismas decían, algunas gobiernan más duro que los mismos hombres, o son más machistas que los mismos hombres. Entonces, por eso hay que seguir insistiendo en formar pues más mujeres también para lograr esto, ¿no? Para también lograr exigirle a ella que está hoy al frente, oiga, vea, compañera, es que usted hoy está en un lugar privilegiado, que es el lugar de ser autoridad, póngale atención a las problemáticas que tenemos las mujeres o póngale atención a nuestras propuestas. Eso es algo que todavía nos falta trabajar bastante, ¿sí? En la medida en que no seamos más voces de mujeres haciendo esas reflexiones y reclamando eso, pues creo que va a ser difícil cómo lograr transformar y lograr empoderar un poco más este sentido de que en el hombre y la mujer NASA deberían ser un complemento. Si eso es lo que nos enseñan los mayores, pues cojamos esa misma idea para transformar lo que en realidad no es, ¿sí? Entonces, si el ideal es ese, pues hombre, ¿qué tenemos que hacer para llegar al ideal? Cuando yo lo cuestiono desde ahí. Es que tú me enseñaste que somos un complemento, pero dime dónde está eso en la práctica. La cultura no es algo estático, la cultura es algo que cambia todo el tiempo. ¿Por qué no vamos a poder cambiar prácticas que supuestamente son culturales para poder hacernos la vida más agradable entre todos, ¿sí?